El 18 de abril estalló una insurrección cívica pacífica, una insurrección que despertó a muchos, donde los ciudadanos y ciudadanas salimos a alzar nuestra voz. Creo que fue el despertar de la esperanza, fue todo un acumulado cuando ya la gente explotó. Y creo de que a partir de allí, pues la gente ya se es la convencerte de la necesidad de un cambio para Nicaragua. Estamos ahí alzando la voz con la convicción, pues, de que vamos a poder reconstruir un país para hombres y mujeres, pues, en libertad y en igualdad. Que fortalezca la autodeterminación de los pueblos indígenas, porque para nosotros la autodeterminación es el sinónimo de la democracia. Levanto mi voz para la justicia, para la democracia, para construir un país mejor. Alzo mi voz por una Nicaragua feminista, por una Nicaragua distinta, por una Nicaragua con justicia social que nos incluya a todos y a todas y que no deje a nadie por fuera. Por aquellos que le han arrebatado la vida, por aquellos que le han arrebatado la libertad. Por eso mi voz se sigue escuchando desde el exilio y juntos vamos a regresar y vamos a gritar ¡Viva Nicaragua Libre! Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la universidad... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición o más de Noticias Live de nuestra plataforma informativa en redes sociales Radio Darío 89.3. Les saluda con el placer de siempre Francisco Torres Tapia para informarles de lo que acontece en nuestro país. Desde ya nuestro agradecimiento por acompañarnos a esta hora de la noche de hoy, el lunes 15 de abril del año 2019. Lunes, inicio de Semana Santa y también de la Semana Mayor. Nosotros vamos a iniciar a informar con lo que ha acontecido en este día. Esta mañana, el gobierno de la República dio a conocer un comunicado en el que supuestamente brindarán o apoyarán un programa para el retorno de los exiliados a nuestro país, otorgándoles la seguridad para el retorno de los mismos. Sobre este comunicado, quien se ha pronunciado y quien también es una exiliada es la líder campesina Francisca Ramírez, quien ha dicho que no existen garantías en el país para el retorno de los más de 50.000 exiliados que se marcharon del país producto de la persecución política de parte del gobierno hacia estos. Veamos primero las declaraciones en Noticias Live de doña Francisca Ramírez. Darío Noticias. Queremos decir nuestra opinión sobre el comunicado que acaba de hacer Denis Moncada sobre los exiliados, el retorno de los exiliados. Queremos decirle que no hay garantía para el pueblo de Nicaragua, cuanto más para los exiliados. Que no ha dado ninguna muestra de voluntad Daniel Ortega sobre ni la libertad de los presos, ni el retorno de la CIDH, ni el desarme de los paramilitares, ni la libertad de los medios de prensa. No, todavía yo sé que a los medios de comunicación como a la prensa no le han dado ni su documentación para que siga escribiendo el periodismo. No hay libertad de movilización. Entonces, cuando Daniel Ortega realmente ya garantice que hasta la CIDH, que hay libertad total para los presos políticos, que hay el desarme de los paramilitares y que realmente hay movilización libre
del pueblo de Nicaragua, entonces podemos decir que tenemos garantía los nicaragüenses. Pero mientras tanto no se haga eso, solo papeles firmados, el pueblo no creemos, porque sabemos que son astutos y que siempre tratan de engañar al mundo, a la comunidad internacional, para querer mandar un mensaje que todo está normal. Queremos decir que esos comunicados que hacen no es así. Y queremos decirle al organismo de la OIM que tiene que reunirse con nosotros para que escuche nuestras demandas, para que nosotros tengamos garantía de retorno. Darío Noticias. Son las declaraciones de doña Francisca Ramírez. Antes de continuar informando, quiero invitarles a que interactúe con nosotros. Siempre recuerde dejar un comentario, un me gusta y compartir nuestra transmisión en vivo. ¿Qué ha dicho acerca de todo esto la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia al respecto de que el gobierno aprobará un programa que supuestamente asegurará o le dará seguridad a los exiliados para el retorno al país? En un comunicado de la Alianza Cívica de con fecha de hoy, 15 de abril, dice lo siguiente, le voy a dar lectura a continuación. La seguridad de los exiliados solo es posible con garantes internacionales. La Alianza Cívica reafirma una vez más que resulta infructuoso que el gobierno continúe con campañas estériles y engañosas, y que lo que corresponde es que muestre su verdadera voluntad con la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento pleno de todas o todos los derechos y garantías ciudadanas vigentes en nuestra Constitución política. Avancemos en la mesa de negociación sobre justicia y acordemos el adelanto de elecciones transparentes, justas y observadas. La crisis lo exige, nuestro pueblo lo demanda y el tiempo se acaba. El día de hoy, el gobierno ha emitido un comunicado en el que informa la aprobación e implementación del programa sobre el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses que salieron del país en el contexto de los hechos acaecidos a partir del 18 de abril de 2018 y adjunta el programa en referencia, sobre lo cual tenemos a aclarar. Punto número 1. El programa del gobierno sobre el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior es una decisión unilateral del gobierno que no se corresponde con los acuerdos suscritos el 29 de marzo, acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, ya que no otorga garantías ni seguridad personal y familiar a todos los exiliados a partir del 18 de abril de 2018. Sobre ese particular, el gobierno no ha respondido a nuestra propuesta, que en forma específica plantea que, inciso A, es responsabilidad del Estado garantizar que todas las personas que regresen al país voluntariamente y acojan el presente protocolo gozarán la protección y garantías de sus derechos individuales y políticos consignados en la Constitución política, por lo cual no podrán ser objeto de procesos administrativos o judiciales en el país que restrinjan sus derechos, libertad y seguridad personal y familiar. Inciso B, es responsabilidad del Estado y vinculante al presente protocolo el acuerdo político a suscribirse por la mesa de negociación conforme a los términos acordados el día 29 de marzo de 2019, por el cual se procederá a ejecutar el cierre definitivo de todas las causas de los imputados o acusados no detenidos, ausentes o rebeldía por razones de exilio o refugio por los hechos políticos acaecidos a partir de el 18 de abril. El punto número 2, el programa tampoco cumple con lo establecido en el acuerdo del 29 de marzo al no incluir la exigencia del numeral 17, que se trata de incorporar la figura de un garante internacional aceptable para ambas partes, que es una exigencia toral de nuestra propuesta, dice la Alianza Cívica. La falta de seguridad en Nicaragua solo puede suplirse con un garante internacional que vele por la defensa y protección de aquellos que sean vistos obligados a abandonar el país. Garantes internacionales. Las partes convienen en observancia del numeral 17 del acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas suscrito el 29 de marzo del 2019, referido a la implementación que designarán previas consultas una organización internacional especializada para que acompañe
todas las fases de implementación de este protocolo, que incluía desde el arribo hasta la llegada o recepción al país de todos los exiliados o refugiados que se fueron en el contexto de los hechos a partir del 18 de abril de 2018, para que estos puedan regresar al país con plenas garantías, libertad, seguridad e integridad personal y familiar, de conformidad con las leyes, y gozar de los beneficios que éstas les otorgan. Ese es el comunicado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en respuesta a lo que ha hecho el gobierno, aprobar un protocolo para supuestamente garantizar el retorno de los exiliados a nuestro país. En otro tema, la defensora de los derechos humanos, doña Vilma Núñez, ha dicho que el impasse en que se encuentra el diálogo nacional entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se debe a que uno de los actores de este es Daniel Ortega, un ciudadano que no tiene voluntad política para negociar y que además nunca cumple lo que promete o lo que firma. Aquí las declaraciones de doña Vilma Núñez. Darío Noticias. Porque está quedando como en evidencia lo difícil que es pretender dialogar con una persona que no sabe ni quiere dialogar y que además tiene el antecedente de que no cumple su palabra jamás, que dice una cosa y hace o manda a hacer otra cosa. Sin embargo, yo considero de que se han dado muestras suficientes de la persistencia y del nivel de resistencia que este pueblo de Nicaragua en general ha demostrado. Pero pienso que está llegando el momento en que ya no podemos solo seguir resistiendo. Pienso que sin caer en la trampa de los actos de violencia a la que este gobierno nos quiere llevar, tenemos que buscar cómo definitivamente acompañar acciones que vayan más allá de la resistencia. Entonces me parece que la convocatoria del miércoles es una convocatoria pertinente, que porque si no se logra hacer, porque el gobierno la reprime, queda en evidencia la naturaleza perversa, la naturaleza criminal del gobierno y su negativa a realizar el diálogo. Darío Noticias. En otro orden, queremos exponer el caso del preso político Jorge Luis López Mendoza de esta ciudad de León, que fue detenido precisamente la noche del 31 de diciembre del 2018. Desde esa fecha hasta el día de hoy, no les han permitido a sus familiares poder ver a este joven que el próximo 29 de abril estará cumpliendo apenas 19 años de edad. Veamos a continuación el siguiente reporte que nos ha preparado nuestra periodista Janeta Rodríguez. Darío Noticias. Desde el pasado 31 de diciembre, el joven Jorge Luis López Mendoza, conocido por sus compañeros durante la lucha cívica en la ciudad de León como Mecha, fue detenido arbitrariamente por la policía. Su papá y su tía están desesperados tras no saber nada de él. Lo único que le han dicho es que ahora se encuentra en las nuevas instalaciones de El Chipote. Primero de enero, que yo fui a la oficina central de la policía acá de León, me dijeron de que él se encontraba en El Chipote. Desde esa fecha hasta este momento, yo no sé nada de mi hijo. Por su parte, Eva López, tía paterna del preso político, demanda la liberación de su sobrino, ya que para este próximo 29 de abril estará cumpliendo 19 años de edad. No sabemos qué le han hecho, qué no le han hecho, qué necesidades pasa en ese lugar. No sabemos si él siquiera tiene un papel higiénico para usarlo ahí. Según el desesperado progenitor, su hijo era miembro de la Juventud Sandinista, pero resalta que el joven se desertó de las filas de esa entidad juvenil rojinegra para sumarse a las protestas antigobierno. Fue miembro de la Juventud Sandinista, activo. El problema es de que la misma persona que tenían del frente me lo amenazó y me le sacó esta circular. Entonces él desistió de esto.
de seguir con ellos. Al momento de los tranques fue voluntario él de apoyar. Jorge Luis López Mendoza fue detenido arbitrariamente durante la celebración de fin de año en la ciudad de León, quien fue parte de la cacería que ejecutaron los uniformados durante el pasado mes de diciembre, en donde arrestaron a más de 10 jóvenes que participaron en marchas, tranques y barricadas en esa ciudad. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros. El recién pasado sábado, un individuo asesinó de un disparo a otro hombre en el mercado Roberto Güemes de Managua. Esto fue el recién pasado sábado. Hasta la fecha, la policía no ha identificado al hombre que mató al otro sujeto, pero sí a la víctima. Esto significa que en nuestro país el trabajo de la policía es meramente político, afirma el sociólogo Cirilo Otero. Al momento que usted realiza una manifestación, al momento acude la policía, pero en este caso, cuando asesinaron a otro ciudadano independientemente de su ideología política, la policía no se presentó. Veamos el análisis que hace el sociólogo nicaragüense Cirilo Otero. Darío Noticias. Bueno, efectivamente eso responde al desorden que tenemos en el país después de que la dictadura decidió armar a civiles y convertirlos en paramilitares. Entonces ahora estamos frente a una situación muy delicada porque cualquier persona puede andar armado y cualquier persona también es irreflexiva frente a una situación que le puede causar un estado de violencia e inmediatamente se da una agresión contra las personas que pueden estar en un centro comercial, en un mercado, en las calles, en cualquier lado. Y eso es sumamente preocupante porque no hay orden, hay un caos total. Si la policía no puede mantener el orden y tener a resguardo a todos esos civiles armados, pues estamos en una situación altamente peligrosa. Analizando el tema, se nota de que la persona que tenía esta arma nunca fue apresada inmediatamente por la policía. En cambio, un piquete de protesta llega a la policía rápido. Llama poderosamente la atención y eso puede indicar que es un paramilitar. Bueno, lo que pasa es que para tocar un poco lo primero que has señalado, esta policía es una policía política, por eso es que llega rápidamente donde hay protesta. No es lo mismo una policía que mantiene el orden en contra del desorden y del caos, ¿verdad? Por eso es que llega rápidamente. Y cuando suceden estas cuestiones de los crímenes, saben que ahí no tienen ninguna importancia, ni tienen estímulo, ni tienen premio, ni mucho menos. No responde a los intereses de este grupo policial. Bien, al final sabemos de que ni siquiera la población estaría defendida ante este caso porque alguien que anda armado dispara y ya no te obtiene justicia. ¿Qué hacer con un problema como este tan peligroso en la sociedad nicaragüense? Bueno, efectivamente la sociedad tiene que cuidarse por sí sola porque no estamos frente a un Estado ordenado, sino que estamos frente a un Estado fallido. Darío Noticias. Y para esta Semana Santa queremos compartir con ustedes el mensaje que ha brindado el día de ayer el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, a los medios de comunicación. Véalo a continuación en esta plataforma Noticias Live. Darío Noticias. Mi mensaje al pueblo de Nicaragua es que en esta Semana Santa renovemos nuestra fe en la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, y que renovemos nuestra esperanza, y que renovemos nuestra fuerza para construir una mejor sociedad con vínculos más solidarios y más justos, con relaciones más pacíficas y más democráticas. Esto también es Pascua. La Pascua de este año, sobre todo de este año, tiene que ser una experiencia de vida intensa para cada uno de los nicaragüenses y para todo nuestro pueblo, la vida de Cristo mostrada en la sociedad. Bueno, yo creo que todo intento que se haga para lograr acercamiento, para lograr a través de la palabra un entendimiento, aunque no sea perfecto, siempre se valora. Ahora, lo que yo siempre he dicho es que el diálogo es como la persona humana. Crece, a veces se enferma, a veces madura y a veces puede morir. Entonces hay que estarle continuamente tomando la presión, tomando la temperatura al diálogo para que no muera, pero tampoco
para estar oxigenando un cadáver que ya no tiene posibilidad de vivir. Mi mayor deseo es que estas negociaciones lleguen a buen término y que se pueda lograr lo mejor para Nicaragua. Darío Noticias. Antes de despedirnos, quiero saludar también y agradecer a quienes han dado un me gusta o han comentado nuestra transmisión. Quiero hacerlo con Enox Castro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A Yorlin Arellana, gracias también. A María Solís, quien ha estado acompañándonos. A Paula Zavala, quien es un fan destacado de nuestra página de Facebook. María Solís, ya la mencioné, a Violeta Girón, y también quiero hacerlo con Salvador Urroz. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Es todo lo que tenemos que informar por esta noche. Les agradecemos por habernos acompañado. Recuerden que la invitación es mañana a partir de las 8:30 en nuestra edición de Noticias en la Mañana. Me despido, soy Francisco Torres Tapia. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.